¿cuál sería el cuerpo vindicativo de esta cuarta ola feminista? Yo creo que esta parte, el corazón de esta cuarta ola feminista, sin ninguna duda, es la violencia sexual. La violencia sexual ha estado presente desde el feminismo radical, la crítica a la violencia sexual ha estado presente desde el feminismo radical, pero no había alcanzado tal grado de resonancia, ni tanta gente, ni tantas mujeres, incluso hombres, se habían visto reconocidos en la denuncia de lo que estimábamos que quizá iba a desaparecer, como habían desaparecido otras cosas. Yo creo que este es el corazón de esta cuarta ola, entendiendo que todas las olas, cuando comienzan a desarrollarse, se caracteriza por su inestabilidad. Las olas serán lo que las feministas queremos que sean. Y allá donde trabajemos, esa será la dirección que el feminismo tomará. El segundo elemento que yo lo estoy diciendo, y esto es importantísimo, yo no estoy diciendo lo que quiero que sea la cuarta ola. Yo lo que digo es lo que yo, cuando salgo a la calle, cuando doy charlas, cuando escucho, cuando voy a manifestaciones, las preocupaciones fundamentales que movilizan a la gente y que hacen que el feminismo se convierta en un movimiento de masas, yo creo que es este, el de la violencia sexual. A mí, aquí, me parece que las feministas tenemos que hacer un trabajo muy grande y que tenemos que trabajar mucho en la calle y tenemos que trabajar en todos los ámbitos para que la violencia sexual no se reduzca al acoso sexual, a las agresiones sexuales, para que la prostitución yo creo que hay otro elemento que es importante de esta cuarta ola. A veces lo llaman brecha salarial, pero yo creo que quizá la demanda del feminismo, la reivindicación feminista, no tiene que ver solamente con la brecha salarial, sino con la brutalidad que tiene el mercado laboral para las mujeres. La precariedad del mercado laboral es algo que moviliza a las mujeres, que moviliza a las chicas, porque todas las chicas, cuando acceden a sus espacios laborales, a sus primeros trabajos, lo que experimentan son unos niveles insoportables de explotación económica que no les da, por supuesto, iba a decir para pagar un alquiler, pero en fin, eso no es decir nada. Yo creo que estas son las dos grandes vindicaciones, pero también deciros que estas dos vindicaciones tienen tanta fuerza, tienen tal potencia, tienen tal grado de consenso que arrastran otras vindicaciones. Por ejemplo, yo creo que el tema de la paridad está dentro de esta lógica y de esta dinámica, y lo hemos visto cuando, por ejemplo, los economistas dijeron que no iban a ir a aquella reunión si no había mujeres. Pero en todo caso, yo creo que lo que genera más consenso en el movimiento es el corazón de la cuarta ola feminista, la violencia sexual. Gracias.